Okay. Bueno, ya está grabando. ¿Listas? Una, dos, tres. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Jen y continuamos con la sección de promesas digitales. Empezamos con acompañadas de dos lindas cosplayers. Una ya la conocen, es la persona a la que fundó Cortana. Y la otra es nuestra invitada de honor. Hola, mucho Hola, gusto. hola. ¿Cómo Aquí la están? funada. ¿La funada? Funada por ti, pero aquí existiendo, gracias. ¿Lista para la entrevista Ayuda. entonces? Sí. Empecemos. Empieza Cortanita. En lo que yo me Hey, ahogo. yo. No, no se nos mueran, por Hola. favor. Pregunta, tu pregunta. A ver, con todo. ¿Cuánto Con todo, tiempo dale. Llevas en esto del cosplay? 10 años. A su madre. 10 años. Toda la Empecé a los 20, cuando se empezaron a hacer convenciones aquí en mi ciudad. Fui la primera convención como de, ¿qué está pasando aquí? Y dije, Me oh, creo que gusta. quiero, me agrada. Ok, pero ¿cómo se empieza en esto? O sea, no tenía ni la menor idea, pero dije, unos amigos me motivaron de, ay, ven, únete, no sé qué, no sé qué hacer. Y ahí voy, ¿no? Dije, pues quiero, jalo. Y sí, he tenido mis lapsos de hiatus, pero apenas lo volví a retomar. Y pues sí, la verdad me llena mucho de satisfacción y me encantan, sobre todo el maquillaje y la preparación del cosplay. ¡Oh, qué precioso! 10 años. ¿Y cuál fue tu primer cosplay? Mi primer cosplay fue Tayuya de la Aldea del Sonido de Naruto. Ah, sí, Sela. Ese fue mi primer cosplay. Con más relleno que otras cosas. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, ¿y el más reciente que has hecho? El más reciente, Zen de Miss Messenger, es el más Ay, reciente. cómo amo a tu Zen de Messenger. Oh, gracias. Estoy enamorada de ti. Dije, güey, güey. Güey, de aquí soy, De ya me aquí vi. soy. Dúos todo el Por tiempo. favor, por favor. Chulada. ¿Y Oh, te amo. algún cosplay que no te haya gustado hacer o que ya no quieres hacer? Cosplay que no me gustaba hacer. A ver, que sí tengo, pero tengo que empezar el que menos me haya gustado. Ay, Dios mío. A ver, ¿Qué dices? Por aquí no estuve. creo que el que menos me gustó es uno de Clash Royale porque me vicié mucho. No sé si llegan a conocer ese juego. Hice a la bandida y la verdad no me gustó, no me sentí cómoda, no sé, ahí sigue guardado, nada más fue una apuesta y se acabó. Ya no lo Ay, quiero Dios. volver a ver jamás. Pobrecito. Castigado, ahora. Castigado. Bueno, Pero sí, y... ese fue. Ay, qué cute. ¿Y algo que te motive para elegir un cosplay? O sea, ¿cómo dices, este lo voy a hacer, este me gusta, vámonos? Me tengo que identificar con el personaje, definitivamente. Si no hay como un match que yo tenga con el personaje, no, no sale. No sale. De hecho, con el que más tengo match ahorita es Zen. Definitivamente es mi confort. Me siento súper cómoda con él. Y yo así de, creo que tengo que salirme de aquí porque me voy a estancar yo sola. Tengo más opciones, de hecho fue el primero que saqué, pues fue Seven y allá está guardadito. ¿Por qué? Porque con el Zen estoy súper súper cómoda, dije de aquí soy y creo que no me voy a morir en un buen rato. Ay, Dios mío, es que tu Zen está chulísimo. Gracias. Luego te ponemos un Yumin para que te pelees todo el tiempo. Ajá, sí, me fue un Yumin fijo.
Pues ya te peleaste con Rika en algún video, pues ya. Yo me justamente dije. Se iba a preguntar. Justamente se iba a preguntar. Rika, sí, ya no eres... ¿Eres fan de Rika o también fundamos a cortar? ¿Qué puedo decir de Rika? De Rika puedo decir que me encanta, amo ¡ándale! Su diseño de personaje. Su diseño de personaje es divino, se ve precioso. Pero por dentro, no, ah, no, mira, por dentro no, no gustar, por dentro no gustar. Por dentro no. Entonces también me vas a funar. A funarla, pero como que así de me preguntas, ¿la perdonas? No. Ahí está. Ya me voy, ya me funaron de esta entrevista, ya. Suficiente. Ahorita la sacamos. No, no te funo. Ya sáquenme, ¿eh? Te adoro. Ya me voy, ya. Con ese beso me despido. Hice mucho. Bueno, ya después de mi funación. Ay, me va a tener que editar tu paz muchas risas en esto. Sí. Bueno, y aparte de Zen, un personaje que le hayas agarrado cariño, que dijeras, puta, si no hubiera sido por Zen, lo hubiera seguido haciendo toda mi vida. Ay, a ver, ¿cuál fue un cosplay? Perdón, es que tengo que buscar en los archivos de 10 años. ¿Sí? En la memoria, ¿no? Está como que... El hamster sigue así buscando el archivo. ¿Qué te gustó tanto? Teclea, Cortana, teclea. Un SMR creo gratis. Que fue Edward Elric, el de Fullmetal Alchemist. Ese sí, sí lo saqué más de una vez. Y sí, como que sí, fue como que es un personaje que se me entrañó mucho. Y fue mi segundo cosplay, porque haz de cuenta que el primero no fue mucho por elección mía, sino que me dijeron, vente, vamos a un grupal. Y yo, bueno. Pero así ya, mi primer cosplay ya por elección fue Edward Elric. Él fue. Sí. Qué bonito. Pum, 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 pum. Sí, sí, sí. Me acuerdo de Vietnam. Bueno. Voy a llorar un ratito, ahorita regreso. No. Ahorita regreso, déjame lloro. Llegó la hora sad. Sí, no. Sí. Bueno, ya. Continuamos con la compostura. Continuamos con la entrevista. Hablemos de otra vez anime. ¿Algún anime que te guste? Varios. ¿Qué digas? ¿Este es el mío? Así que, que se me venga a la mente ahorita, y sobre todo porque es reciente, es Jujutsu Kaisen, algo así. Que ahorita está tomando mucha fuerza. ¿No? Suena. Bueno, pues se lo recomiendo, véanlo. Ah, bueno. Ese, pero así como que viéndome muy atrás, Promise to Neverland. Eso sí. Ay. Creo que no me acuerdo. No me acuerdo si lo vi. Pues deberías. Deberías. Son joyas. Bueno, lo voy a buscar. A lo mejor si lo vi, no lo ubico por nombre, porque eso me pasa mucho. Ajá. Que digo que esto yo lo recuerdo, pero no sabía que se llamaba así. Bueno, de los animes que has visto, uno que dijeras, wow, amo este anime, la neta sí, pero no haría cosplay de este anime. Empecemos como el dedo de Minecraft. A ver, que me guste, pero que jamás le haría un cosplay. Que ya sabes que no, pues, esto no. Yo creo que... Sakura Card Captor. ¡Guay! Sí. Fuertes revelaciones. Sí, no, fuertes ya. Revelaciones. Yo sí he pensado, pero ¿por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque
Porque no, yo ya no entro en la talla loli. No. Pero podrías ser a la maestra. A la maestra. No sé, Jen, pero ¿no has pensado en hacer a Tomoyo? A Tomoyo. Tomoyo, treintona. Tomoyo en la universidad, o sea, así ya. Universitaria, ok. Ándale. No se va tan mal. No se va tan mal. Ah. Lloremos, su personalidad no me queda, su personalidad no me queda. La estatura tal vez, la personalidad no. Sí, no, ya pensaremos ya, cuál cae. Ajá, hay momentos en que ya no encaja el asunto. Y a ver, decisión crítica. ¿Animes actuales o animes clásicos? Me la pones difícil. Es que creo que cada anime en su tiempo fue valorado y amado, y van llegando y van tomando ese lugar. No creo que decidir entre una época y otra, porque hay animes de hace 10 años que a mí me encantaban y ahorita hay animes actuales que igual me encantan. Yo siento que no lo puedo medir así. Me conservo neutra. Punto medio. Está bien, está bien. Qué bonito. Bueno, y dentro del anime y de los mangas, ¿tú prefieres leer manga o te gusta más ver el anime? O si ves los dos, ¿cuál es el orden? Sí, suelo ver los dos, pero me calan los spoilers de los mangas porque me gusta ver la animación. Así de, me voy directamente a leer el manga, o me espero al anime, porque pues a veces vienen con diferentes cositas, detallitos que no pasan en uno y en el otro. Como que así de, o me voy para acá o me voy para allá. Por ejemplo, Boku no Hero. Tengo el manga, ahorita ya lo pausé, pero me gusta esperarme al anime. ¿Por qué? No sé, tal vez me gusta ver las animaciones y ese tipo de cosas, las voces, las canciones, todo eso que conlleva. Ya no me lo tengo que imaginar tanto. Ok, interesante. Y hablando del Boku no Hero, ¿tienes algún villano favorito? Villano. Villano. No, yo soy de los buenos. Sí, no. No, 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 villano. Bueno, es que Hawks está como que yo no de sé aquí cómo y allá. El respecto con esa. Así que... como que. Para donde le dé Hawks, voy yo. Okay, okay. Yo lo sigo. Yo lo sigo. Sigan al líder. Muy bien, muy bien. Si él decide la ruta, yo no sé, yo no me meto. Ay, caray. Bueno, y hablando de villanos, ya respira, Jen. Hablan de villanos. ¿Has interpretado villanos o te gustaría interpretar villanos? Pam. Hice a una villana, pero fue como que más, como que me lo pidió mi esposo, de, oye, haz este personaje. Y yo, va, está lindo. Pero es de un juego de cartas que se llama Force of Will. Se llama Dark Alice. Era Alicia Wonderland, versión oscura. Sí, sí, sí. Sí, ya sé cuál, el videojuego. Sí. Ajá. Sí. Sí. Sí, ese. Creo que es mi único villano. Nice, qué bonito. Sí, es mi único villano, por así decirlo. Bueno, ¿y te gustaría seguirlos interpretando? Sí, me gusta. ¿Pero los seguirías interpretando? ¿Seguirías siendo villanos? ¡Ay! Sí. Sí me gustaría. Y si se darán cuenta, como villano ya viene en camino. Interesante.
Y si, por ejemplo, tú quisieras... Imaginemos que quieres hacer un villano, ¿no? Que tú quieres crear un nuevo villano. ¿Cómo lo harías? ¿O qué características le pondrías? Cricoso. Malandro. David, te hablan. A lo mejor es mi crush y no lo quiero reconocer. Oh. Ya salió el peine aquí. Con fuertes confesiones. Yo solita voy cayendo. Ay, Dios. Hice la pregunta correcta, Jen, para que solita confesara. Es que acaba de confesar todo. Y, ah, miren, ya saben todo. Voy a confesar que he pecado. Saquen el crucifijo, empezamos la misa. De rodillas, todos. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Ya, por favor, dígame. Bueno, continuemos la entrevista. Ok. Contestarnos qué más le pondrías al villano. Aparte de cricos. Y me alarma. Albino. Me encantan los albinos. Te estoy diciendo que sí es David. No me digas ojos azules. ¿Ojos azules? ¿De casualidad se viste de negro? David bañado, ¿no? Ajá, David bañado. Tengo una chaqueta de cuero y una camisa blanca. Cuando se vaya full color, yo creo que ahí voy a caer. Ya sabemos qué va a ser ahora. ¡Oh, Dios mío! Y ahora, un héroe. ¿Qué características? Me encanta que primero, no, yo soy de los buenos, no, villano. No soy de los buenos, pero... un para héroe. David, güey. Un héroe con alas. Roja. Albino. Ah, no, pensé que sí, albino. Rubio. Coquetón. Continúa. Y medio cricoso. ¿Para qué le voy a acompañar el villano? Sí. A ver, otra pregunta. Sí. Aquí entre nos. ¿Ustedes ven ya hoy? O sea, ¿son las fundashis? ¿O fugashis? No. Creo que... Fugashis, ¿no? ¿Cómo se dice un sí pero no? No, esperaba. Actualmente no veo ya hoy. No me molesta y no, simplemente que... Oh, a ver, espérame. ¿He visto algún yaoi? Creo que el último que vi fue Given. Y porque me dijeron, vas a llorar. Está muy triste. Pero sí, la canción me puso la piel chinita. Pero sí. Después de eso... ¡Ah! Ya recordé. Mis amiguitas me empezaron a volver a visitar ya hoy porque yo ya lo había dejado. Y pues dije, quizá hay más series. Y me empezaron a visitar con los manguas. Y empecé con Pintor Nocturno. Y esa es la que estoy siguiendo. Pintor Nocturno. Y las circunstancias de John, pero no tanto como Pintor Nocturno. Qué Pintor Nocturno. Está buena. Nocturno. Está buena. Ahorita está buena. Yo estaba llorando. Ahí vamos otra vez a empezar de cero. Ahí sí les fallo, yo no conozco. Hay que irla metiendo yo, hay que ir.
Hacer que Jen entre en ese oscuro mundo. Si yo caí, que no caiga alguien. Ya estabas rehabilitada de ese mundo y te regresaron. Ay, ¿no? Ya. No, ya llevaba 8 años limpia y ahí voy otra vez. O si fuera droga. Dicen que una vez regresas, ya no hay vuelta atrás. Ya. Creo que ya no. No, ya, ahorita ya. Para quitar los malos hábitos ya no, ya. Es muy difícil. Ok. Sí. La neta, sí. Continuamos. Siguiente pregunta. Después de esta exposición. Después de esta larga exposición. También mía. Bueno, ¿y te animarías a hacer crossplay? Volviendo al tema del qué harías y qué no. Querida, para eso aparte vivo. De ser... Bueno, okay. También me siento muy cómoda haciendo crossplay. Ay, qué bonito. Es que yo insisto que con tus Zenes, pero al menos en lo personal, Zen es el único personaje hombre que te conozco. Por eso pregunto. Bueno, ya estoy pensando en regresar un poquito al Seven para que se ore y volverlo a presentar. El closet. Después de la funación pública, que salga del closet. Sí. Para que me funen. ¡Ay, sí es cierto! Justamente eso estábamos platicando Jenny y yo antes de que llegaras. Ajá. De la fundación a Hannah, ya se ven ahorita. De hecho, yo quería hacer a Hannah y tengo en la cabeza un TikTok que dije, lo tengo que hacer. Dije, ¿y si me funen? ¡Ay! Pues tampoco se pierde gran cosa. Es un riesgo que podría tomar. Otro nombre. Y envían con un video de Hannah, ¿no? ¡Rayos! Resulta que el de Hannah va a ser mi video viral. Así para bien o para mal va a ser viral. Viral. No hay viral malo. Nunca hay viral malo. Y hablando de hate. Ajá. ¿Qué tanto hate has tenido? ¿Cómo has lidiado con este fan tóxico? Pues fíjate que al menos a mí no me ha llegado ningún hate. No. Gracias. ¿Cuál es tu secreto? Confía. Yo creo que porque mantengo limpio mi contenido y no ando creando polémica o criticando a algún personaje. Tal vez sea eso, porque la gente se ofende si criticas a un personaje que idolatra. Le escala y pues ahí van a opinar. Yo no, trato de de hacer que el personaje se luzca. Y de repente así ponerlo en circunstancias que el mismo personaje sí puede llegar a caer sin sacarlo de sí mismo, por así decirlo. Sin modificar el personaje propiamente. Ajá. Y modificarlo. Ah, qué bien. Pero pues mira, yo también no modifico el personaje y aquí ya me funaron 2 veces. Se rica. Es que eres la rica canon. Te tiene que caer esa responsabilidad. Ahorita hay muchos zen por todos lados. Cuando ya vean, no, esa. No, hay que funarla. Se cree la zen canon. Lloremos. Pero continuamos con esto. ¿En qué estábamos? Sí, en el hate. Ella sí, en el hate, perdón. Después de la lloración. Bueno, retomando la pregunta, algo parecida a la de Jen. ¿Tú crees que en algún punto podría caer en hate por hacer a un personaje o por, no sé, por alguna modificación que tú hicieras? O sea, porque... el fandom sigue siendo tóxico, o sea, eso no cambia. No cambia. De hecho, es lo que estaba yo pensando, porque estaba viendo reacciones de otras chicas y vi que sí le escaló, y sí se lo estaban tomando muy personal, y pues como que ahí ya no está muy bien. Al menos yo tengo la capacidad de aguantar el hate. Así que venga, chef, acá. No hay hate malo.
Tampoco hay hate no malo. Hay publicidad, no hay publicidad mala. Y en la entrevista, cuando salga la entrevista, no, es que no. No sé por qué. Así, oh rayos. Oh no, oh no, oh no. No, no, no. Yo dije, estoy esperando a mi primer hater. Y así de, creo que no. No, no, ¿lleguen? No. No, todavía no. ¿Qué tengo que hacer? Me dice, no, pues no. No, pues no, no hay, no existe. No, no hay. Qué bonito. No. Pues ya se van a cumplir los 22 minutos, 25 minutos más o menos de la entrevista. Así que estaríamos dando por terminada esta entrevista. Muchas gracias por pues, participar, por las risas. Las risas nunca faltaron. Las risas no faltaron. Sí. Muchas gracias por invitarme. La verdad fue divertido. Ay, me alegra que aceptaras. De nuestra ¿qué? Entrevista, 70% risas, 30% entrevista. No importa. Ahí está. La experiencia. Obi. Imagínense, las hubiera tenido serias, pues como que no, de ay, no, no tiene carisma, no tiene ángel. Esta mujer no quiere hablar, pero sí, sí quiero hablar, te van a hablar. Ay, te amo. Ya la próxima, la siguiente entrevista la haces tú, ¿eh? Nos gusta ah, como mientras. Sí, 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 jalo, jalo, jalo hasta donde se empuje. Oh. ¡Eso, chinga! Ay, se me vino norteño. Se me salió el acento. Se le salió el norteño. Yo soy de la costa, yo soy de la costa, de la costa. Aquí tenemos todo, centro, costa y norte. Ay, yo sí. Yo tengo salud. Ya tienen casa por acá. Ah, pues ustedes es por acá. Sí. ¿Tus redes bueno. sociales? ¿Bueno, dónde te podemos encontrar? Espera. en mi... ¿Cómo se llama? A mi Instagram. Estoy agarrándole la onda a Instagram. Estoy agarrando señal, carnal. Estoy agarrando señal. Entro cada 3 días. Por si no okay. acepto luego. ¿cómo es mi Instagram? Es you.1122. ¿Te los puedo dejar anotado? Te lo dejamos en los comentarios, las redes sí, sociales. Sí, por favor. Lo dejamos en la cajita de descripción para que ahí tengan y sigan hasta. ¿Y tu TikTok? Porque mencionaste el TikTok. Ah, mi TikTok sí, ese sí, es you, así, Y-U-W, así, no. Es YUU 707. 707. Ay, ya me falló. ¿Qué vamos a terminar? ¿Por qué la tenías que regar? ¿Sabes que se terminan las cosas? ¿Por qué no anotaste? Lo siento. Cerita, tranquila. A ver, pretendamos que eso no ha pasado, rebobinemos. A ver, ¿cuáles son tus redes sociales, corazón? Ah, mis redes sociales, mi TikTok principalmente, es you.707. Ay, qué bonito. Mi Instagram se los voy a dejar en comentarios. En la cajita de descripción estaremos dejando toda la... Oh, bueno, descripción. Ok, gracias. Porque va a salir aquí nadie YouTube. Se lo olvidó. No pasa no nada. No te preocupes. Bueno, gracias, Jun, por estar en esta entrevista. Recuerden que pues esta va a salir en Caballeros 5 Soles, donde estamos pues promocionando esta hermosa entrevista y otras que más hemos hecho. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que son Facebook, TikTok, Instagram y ahora YouTube, con el mismo nombre de Caballeros 5 Soles. ¿Algo más que quieras decir, Cortana? Muchas gracias por la invitación. La verdad, un gusto haberte conocido. Sí, Cortana bebé, muchas gracias también. Les quiero mucho y me divertí, la verdad. Muchas gracias. Es la intención, es la intención. Pues sin más que decir, muchos thank yous por esta entrevista y gracias, Jen. Sí, por dejar que nos riamos tanto en esta entrevista. Sí, es bueno, la risa es buena. Cura el alma. Sí, exacto. Bueno, eso sería todo y nos vemos para la próxima. Sí. Hasta luego. Bye.